Mi hermoso angelito, capítulo 21, por Nicole Perea. Pede, por favor suscríbete, y sigue a Nicole Perea, para más historias. ¿Desde hace cuánto estaba desaparecida su heredera? A menos que no tuviera otro heredero para tomar su pureza, no podía ignorar el hecho que Furina estaba en cualquier lugar. Necesito hacer algo rápido, murmuró Argenis en la biblioteca dando vueltas mientras pensaba. La espada todavía no tenía suficiente poder y los demonios habían tenido ventaja en la guerra en las últimas semanas. ¿Estás estresado? Preguntó Caín sacándolo de sus pensamientos. Aunque no podía entrar al cielo por ser un ángel caído, gracias al trato que tenía con él podía manifestarse como una sombra. No, solo estoy teniendo un pequeño problema con mi clan. Niño, sé que lo sientes, sé lo que piensas y veo todo lo que haces, ese pequeño problema se te está escapando de las manos. No es así. Encontraré a Furina pronto. Y sé que lo harás, pero no podemos permitirnos que un solo ángel arruine todo. Entonces, ¿qué sugieres como plan B? Alexa. Eso. Eso es imposible, ella ya no es pura, no desde que utilice tu poder para que viva por mucho tiempo. Además de las demás cosas que hizo, la espada solo recibe pureza. Créeme, siempre y cuando alguien tenga arrepentimiento en lo que hizo, será puro y tu amiga se arrepiente cada segundo de su vida. Solo es en caso que tu heredera no aparezca, además, ¿no estarías dispuesto a hacer lo que sea necesario para tu sueño? Sí, lo que sea necesario. Excelente, no fue un error escogerte como portador de mi poder, por cierto, ten cuidado con ella. Está extraña desde que hechizaste a su heredero y que esté arrepentida también es extraño, dijo la silueta de Caín antes de desaparecer. ¿Extraña? Eso es imposible, desde la última vez que habló con ella estaba perfectamente bien, pero que esté arrepentida de sus actos significaba que no estaba de acuerdo con el plan. ¿Acaso no quiere seguir? Es imposible, no puede dudar después de todo lo que han hecho. Además, jamás se negó en todo lo que hacían y si lo traicionaba. Tendré que mantenerla vigilada, pensó, no podía permitir una traición, no después de estar tan cerca de cumplir su plan. ¿Estaba bien sentir eso por el rey demonio? Si de verdad estaba enamorada de Arlecchino sería un problema, no podía sentir algo así por el enemigo número uno de su raza, pero no era alguien malo, se supone que debe odiar cada cosa de ella como su sonrisa, ojos, voz. Definitivamente estaba mal, infierno llamando a Furina, ¿por qué estás tan distraída? Preguntó Asmodeo sacándola de sus pensamientos. ¿Desde hace cuánto estaba así? Es difícil de explicar. ¿Qué pasa si un humano ama a alguien que no debería? ¿Está mal? Claro. Un humano, en realidad, hay varios casos así de humanos. ¿Y qué pasa con ellos? Desafían todos los obstáculos con tal de estar con la persona que aman, incluso si quisieran podrían mover montañas o mares por esa persona. ¿Y si no pueden estar juntos? Entonces prefieren incluso morir. Los humanos, si no pueden estar con sus amados, prefieren romper cientos de reglas que no vivir con el amor de su vida. Ya veo, susurró el ángel, el cielo y mucho menos su maestro permitirán que estuviera enamorada de Arlecchino, estaba prohibido, pero ¿y si desobedecía una regla solo por una vez? Después de todo el amor era un sentimiento puro. Además, ya no podía negar lo que sentía, cuando estaba con ella se sentía segura y feliz, como si fuera uno de los mejores días de su vida, escuchar su voz hacía que su corazón se acelerara y que ese sentimiento aumentara con cada segundo que pasaba. No sabía que esa humana se sonrojara tanto. Espera, ¿de verdad estás enamorada de...? Antes de que Asmodeo pudiera terminar su frase lo golpeó con una de sus alas. Tenía que decirlo tan fuerte. ¿Enamorada de quién? Preguntó Lucifer, por suerte no lo dejó terminar su frase, pero porque estaba ahí. ¿Qué quieres? Preguntó Furina alejándose al igual que Asmodeo, no quería estar cerca de él y menos si tenía ese collar que era esa serpiente. Tranquila, para ser honesto, si no acabo contigo es porque Lilith podría morir, si te hago algo la marca se activaría y sufría mucho, dijo mostrando lo que el rey demonio le había hecho. Ahora no podría utilizar sus poderes completamente y su serpiente solo podía tener la forma del collar, así que tampoco podía transformarse en alguien. Solo quería hablar contigo. ¿Por qué? Porque tu sangre es lo más asqueroso que he probado. ¿Y? Y es extraño, usualmente la sangre tiende a ser dulce o normal dependiendo del ángel, pero la tuya tiene un sabor horrible, lo cual me dejó confundido. Eres una heredera del arcángel de la pureza, no debería ser lo más dulce que he probado. Tal vez sea porque tus gustos extraños, murmuró Asmodeo recibiendo una mirada asesina de Lucifer. No estoy hablando contigo. Lo que quiero decir es que, si no me equivoco, tu sangre es así porque has cometido un pecado. Que eso es imposible, dijo Furina, jamás en su vida había cometido uno. ¿Será porque se enamoró del rey demonio?
¿O por qué los ayudo? Si era así, entonces se había convertido en un ángel caído, te pusiste muy pálida. ¿Acaso cometiste uno? Aunque dudo que de todos los pecados que puedas cometer tu sangre tenga ese sabor tan horrible, solo nos has ayudado en la guerra y según lo que escuché hace un rato te enamoraste, ¿no sería lo suficiente malo para ese sabor? Dijo Lucifer. ¿Cuánta sangre ha tenido que beber para deducir eso? No quería saberlo, pero si lo que decía era verdad, entonces tenía que ver con esa persona parecida a ella en esos sueños, además de que dijo que no confiara en nadie del cielo quién era y por qué aparecía en su mente. ¿Debería decirle a Arle? Pensó, tal vez podría ayudarla. ¿Cuánto papeleo había hecho? Ya ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado desde que estaba en la oficina con Leviatán. La única razón que estaba haciendo eso era porque no quería que se acumulara nada, sino, estaría con su ángel, porque no hizo nada ayer. Preguntó el demonio, no quería que se enterara que pasó todo el día en la cocina porque quería hacer un pastel. Estaba solucionando algo más importante, respondió, técnicamente si fue algo importante aunque de igual forma estaba mintiendo. Arle, ¿podemos hablar? A solas, dijo Furina mirando a Leviatán. ¿Ahora qué pasó? ¿Lucifer le volvió a hacer algo? Si era eso, entonces esta vez sí que no le tendría piedad. Claro, Leviatán, vete un momento, ordenó haciendo que el demonio se fuera. ¿Qué pasa? Lucifer me contó algo sobre mi sangre. ¿Quieres que lo saque de aquí? No, en realidad, me ayudó. El día que me asesinó probó mi sangre y dijo que era horrible. Así que... supuso que cometí un pecado, pero es imposible, jamás he cometido uno. De seguro solo está tramando algo de nuevo. No lo creo, hace un tiempo tuve un sueño, estaba en un lugar que jamás había visto y al frente había alguien parecido a mí. El primer sueño me dijo que no confiara en nadie del cielo, el segundo fue cuando estaba muerta, me dijo que me daría una oportunidad. Furina, ¿has estado durmiendo bien? ¿No te has trasnochado jugando con Asmodeo? Lo digo en serio. Está bien, es la primera vez que escucho algo así, no sabría cómo ayudarte, pero tal vez haya algo de información en la biblioteca, aunque creo que será muy poca. No importa, gracias por querer ayudarme. Te ayudaré en todo lo que necesites, mañana iré contigo, todavía no confío en el Isurrectil. Está bien, dijo Furina, incluso si era una conversación normal, no podía evitar que su corazón se acelerara y que estuviera un poco nerviosa, de verdad se había enamorado de ella. 010, 10.000, 011, 011, 11, 011, 100, 10, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 100, 0, 1, 0, 11, 101. 010, 10.100, 011, 001, 01, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 011, 00, 100, 011, 011, 11, 011, 110, 01, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 011, 101, 10, 011, 010, 01, 011, 00, 100, 011, 000, 01, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 000, 11, 0, 11, 0, 1, 1, 11, 0, 11, 0, 1, 1, 10, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 11, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 11, 1, 0, 0, 11, 0, 11, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 11, 0, 1, 1, 10, 0, 11, 0, 0, 0, 11, 0, 11, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Cap nuevo y largo. 3. Publicaré más adelante los códigos normales, pero no diré dónde. 3. Tal vez incluso en otra cuenta, y lo haré por separado además de formas difíciles, jejeje. De pero daré pistas. 3. No soy Arle MSM, me puse como el creador de Gravity Fall. XD. Aviso. Me tomaré unos días sin escribir, pero sí o sí publicaré los códigos. V. Mi hermoso angelito, capítulo 22, por Nicole Pérez. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Nicole Pérez, para más historias. La sangre se derramaba hasta caer en el frío suelo, su mirada solo estaba llena de confusión. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué lo hizo? Jamás habría imaginado que su propio hermano, el ángel que siempre estuvo con ella desde que tenía memoria, la apuñalara de repente. ¿Por qué lo hiciste?
preguntó antes de perder el equilibrio y caer. Todo estaba pasando demasiado rápido, necesitaba hacer algo pronto para detenerlo. Era uno de los peores pecados que un ángel podría cometer. Te daré vida con mi esencia. Era de mañana y Furina estaba en la biblioteca junto con Arlecchino, buscaría información sobre esos dos sueños, no importaba si era nula, necesitaba al menos entender por qué esa persona aparecía o por qué pasaba, no creo que tengamos mucha información de ángeles aparte de la guerra, ¿estás segura? Preguntó el rey demonio, llevaría horas revisar cada libro en busca de alguna pista pero al menos podría estar con su ángel y tenía una perfecta excusa para Leviatán, sí, y ya que has estado desde pequeña aquí podrías ayudarme a buscar lo más importante, dijo el ángel viendo todas las estanterías, tenían más libros que en el cielo como era posible. Tal vez algunos sean registros antiguos de la guerra, entonces empezamos con los libros de esta estantería, dijo antes de agarrar en total 4 libros, parecían a simple vista viejos y desgastados. Supongo que ahora tendré la habilidad de Neubillete, pensó, su amigo leía muy rápido solo porque su maestro le hacía leer los juicios antiguos de los ángeles caídos, definitivamente sería aburrido pero era bueno que su demonio estuviera allí, al menos tendría a la persona que amaba a su lado. Esto es aburrido. ¿No tienes nada mejor que hacer? Preguntó Asmodeo sentado en la silla de Arlecchino mientras jugaba con una pluma blanca que había en el escritorio, ni siquiera te pedí que estuvieras aquí, dijo Leviatán organizando, si esa ángel nunca hubiera estado en el infierno el rey demonio seguiría con su trabajo y Asmodeo no estaría con ella aunque tenía que ver las cosas buenas, sin ella jamás se hubiera hecho los cultivos ni ganar ventaja en la guerra. ¿No te sientes solo? Siempre te la pasas leyendo y siendo ayudante de Arle. Prefiero la soledad que estar con alguien molesto. ¿Por qué? Porque eres así. ¿A qué te refieres? Porque eres así conmigo. Sé que soy fastidioso pero antes éramos buenos amigos. Amigos. Solo eso. Yo no decidí ir a arruinar una boda solo por una humana para quedar encerrado en Egipto. Al menos esa humana me hubiera tratado mejor. ¿Acaso quieres discutir? Solo quiero saber por qué eres así, ni siquiera te agrada Furina. Porque me agradaría a alguien de una raza que asesina a la nuestra. Si hablaras con ella sabrías que no es como ellos. Entonces no te interesa todo lo que han hecho, lo que te hicieron. Gruñó Leviatán dejando de organizar, ¿no le importaba todas las vidas que asesinaron? ¿Todo el tiempo que estuvo encerrado? Si no hubiera sido por los ángeles todo estaría bien, si no hubiera sido por ese arcángel jamás se hubiera ido de su lado, nunca le hubieran arrebatado a la persona que amaba de sus manos, claro que me interesa pero no puedes juzgar a alguien por lo demás, dijo Asmodeo, ahora todo el ambiente era tenso, ninguno quiso decir algo para no empeorar la situación, ¿qué tiene ella de especial? Pregunto por qué le agradaba tanto. ¿Solo era un ángel que tenía ella de especial que no tenía? Desde que llegó Asmodeo dejó de estar con él siempre, ya no lo tenía a su lado, ya no tenía su mirada, su sonrisa, ya no lo tenía, su personalidad, la pasión que tiene en ayudar y la forma en que me trata, respondió el demonio, su forma de tratarlo era simple, solo hablaban y listo, ¿qué tenía de especial eso? Ellos también hablaban y desde hace mucho tiempo, su personalidad era común. ¿Por qué simplemente no puedo tener tu mirada? Pensó comenzando a organizar otra vez para distraerse, esa mirada la había visto varias veces, era hermosa, un paraíso interminable, sus ojos eran como el amanecer, cálido y tranquilo pero no la tenía, no era suya, jamás lo fue. Ya habían pasado horas y seguían sin poder obtener algo crucial, lo único que leía sobre ángeles era como matarlo o huir de ellos entre otras cosas que no quería recordar, me rindo. Murmuró Furina cerrando el sexto libro que leía, a comparación con Arlecchino ese número no era mucho, había leído en total 10 contando también los registros, ¿cómo es que era capaz de eso? Ni siquiera su amigo leía así, si hubiera una competencia de leer definitivamente ganaría ella, lo siento, se disculpó el demonio dejando algunos registros donde estaban, ¿por qué? Preguntó, no había hecho nada malo. No sirvió de nada esto, fue una pérdida de tiempo. Claro que no. Pudimos pasar tiempo juntas. ¿Te gusta estar conmigo? Ve bueno. Tú me proteges, ¿no? Además, es agradable tenerte cerca. A ti también. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No hay nada que me ayude aquí, dijo abriendo un registro perezosamente, era casi lo mismo hasta que llegó a una parte, había una foto de un arcángel, ¿cómo lograron tenerla? Pero...
Es extraño, susurro mirando más detenidamente la imagen, por alguna razón se le hacía familiar ese arcángel, como si ya lo hubiera visto antes pero era imposible, solo conoce a su maestro, Alexei Nemesio, de seguro Argenis me mostró una imagen de él cuando era pequeña, pensó pero algo no cuadraba, sentía que no era así, que tenía otra explicación, si quieres puedes llevártelo, ¿nos vamos? Preguntó Arlecchino sacándola de sus pensamientos, sí, vámonos, respondió, lo leería en su habitación, por ahora solo saldría de la biblioteca, solo se levantó y comenzó a ir a la salida junto con él, durante todo el día la había ayudado con su investigación, gracias, dijo inclinándose y dándole un beso en la mejilla, inmediatamente se arrepintió, ¿por qué hiciste eso? Preguntó Arlecchino mirándola, cualquiera que pasara se daría cuenta de la sorpresa en los ojos del rey demonio, y yo. Hasta luego. Se despidió y se fue rápidamente porque hizo eso. Con sueño pero nuevo cap. 3. Si no entendieron la escena de Leviatán y Asmodeo de la mirada la explico. 3. Para Leviatán tener la mirada de Asmodeo es como tener su amor, o sea que la mirada de Asmodeo refleja su amor por él. No sé cómo explicar bien. Tuve que leer la definición de como 20 obras de arte para intentar hacer la escena bien. Mi hermoso angelito, capítulo 23, por Nicole Pérez. P.D. Por favor suscríbete, y sigue a Nicole Perea, para más historias. Furina se encontraba en la cocina, si no fuera por Asmodeo los demonios jamás la hubieran dejado entrar aunque lo entendía perfectamente, su raza los asesinaba desde hace siglos, ¿y qué le harás a tu pareja? Preguntó Asmodeo, no lo somos. Contradijo teniendo los ingredientes para hacer el pastel, jamás serían pareja, pero si pudiera serlo no lo dudaría ni un segundo aunque sería romper reglas del cielo pero qué tal si no eran enemigos. Si el infierno y el cielo tuvieran un acuerdo de paz existía una pequeña posibilidad, además así acabaría la guerra y todos vivirían en paz, infierno llamando a Furina, ¿en qué piensas? Preguntó el príncipe del infierno sacándola de sus pensamientos. Bueno. Dudo mucho que yo y Arle seamos pareja algún día. Por las reglas del cielo, ¿verdad? Sí, nadie puede tener una pareja y mucho enamorarse. ¿Por qué? Sería rebelarte contra las reglas y es como perder pureza. Tienen muchas reglas. Sí, por cierto, ¿cómo estás con Leviatán? Bien, aunque sigue siendo el mismo. ¿Tan fastidioso soy? Preguntó Asmodeo recordando la conversación que tuvieron ayer, extraña su relación de antes, cuando siempre se reunían en el balcón y hablaban de cualquier cosa, Leviatán a veces lo regañaba pero le daba igual, ahora simplemente lo odiaba. ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez estar encerrado lo volvió así, no lo eres, simplemente eres un poco hiperactivo, además, ¿quién es Leviatán para decirte esas cosas? Dijo Furina mientras revolvía los ingredientes, es un amigo, respondió, desde siglos eran amigos, si fuera tu amigo no te haría sentir mal, a veces hay que poner límites, dijo, no lo hacía sentir mal, solo estaba siendo honesto con él, ¿no? Pero si fuera así entonces su corazón no le dolería con cada palabra que decía Leviatán. Tienes razón, voy a salir un rato, hasta luego, se despidió saliendo de la cocina, si de verdad no era molesto porque lo trataba así, que había hecho mal. Desde que fue liberado de Egipto solo trato de ser útil y él lo sabía perfectamente entonces ¿por qué? ¿Dónde estaba? Desde hace un tiempo estaba buscando a Asmodeo, no porque quería estar con él, simplemente quería ver ese rostro fastidioso, desde que esa chica llegó al infierno no ha dejado de estar con ella, por alguna razón lo enojaba porque no podía ser como antes. Que él lo buscará, que estuviera con él, que solo le hablará a él, allí está. ¿Qué haces? Preguntó llamando la atención del demonio, era extraño verlo sin el ángel porque estaba ahí. De seguro se dirigía a donde estaba para verla, nada, ¿por qué no estás con Arle? Preguntó Asmodeo, no me dejo ayudarla esta vez, respondió aunque en realidad solo pidió salir un tiempo para buscarlo. Es extraño. ¿Y ahora por qué estás así? Creo que es momento de que dejes de tratarme así. ¿A qué te refieres? Deja de tratarme como si fuera un inútil y fastidioso, no lo soy. Entonces dime algo que hayas hecho bien. Lo digo en serio. Solo estoy siendo honesto, dijo Leviatán, algo estaba mal porque ahora se comportaba así. Nunca dijo nada sobre cómo lo trataba, además, solo decía la verdad, no servía para nada y siempre molestaba, sé que no nos llevamos bien, pero... Quiero que tengamos nuestra relación de antes, dijo Asmodeo mientras caminaba sin mirarlo, era una broma ¿verdad? No podía estar pasando, siempre tuvieron la misma relación, siempre la misma amistad, nunca lo miro como él quería, solo como amigos, estás bromeando, ¿verdad?
De seguro estás jugando, dijo siguiéndolo hasta que paró cerca del balcón donde se reunían antes de que fuera encerrado. No estoy jugando, quiero volver a hablar contigo sobre cualquier cosa sin que me juzgues, pasar el rato en este lugar, tener otra vez esa amistad. O tal vez algo más, confesó el demonio. ¿Una amistad? Siempre será un amigo para él, ¿verdad? Después de todo lo que hicieron, después de todas las incontables noches que pensó en él, y solo fue una amistad. Leviatán, yo. Cállate. Solo piensas que todo es un juego, ¿verdad? Pues no es así. Todo el tiempo que pasé contigo, todo lo que hice por ti y solo me criticas. Eres simplemente un imbécil molesto bueno para nada que debió de quedarse en ese maldito lugar para siempre. Grito, siempre lo quiso, siempre quiso esa mirada y solo se la daba a quienes no lo querrían porque... él debía tenerla, solo jugaba con sus sentimientos para botarlos como si no fueran nada. ¿De verdad piensas eso? Dijo Asmodeo, su voz estaba quebrada así como su corazón, definitivamente lo arruinó porque había dicho todo eso. Siempre te vi como el mejor, jamás te critiqué incluso si tú lo hacías conmigo, solo quise alegrar tus días y estar contigo, ahora sé que solo fui una molestia para ti todo el tiempo, dijo el demonio mientras sus lágrimas caían. ¿Qué había hecho? Yo. Quería decir algo, terminar su frase, disculparse con él y volver como estaban antes, pero ningún sonido salía de su boca. Adiós Leviatán, se despidió yéndose sin mirar hacia atrás, sin mirarlo a él, solo estaba ahí, cerca de ese balcón lleno de recuerdos ahora dolorosos. Su cuerpo no respondía por más que quisiera ir tras él, tal vez sea por lo el arrepentimiento de lo que dijo o, de que destruyó a la persona que más amaba en todo el mundo. Unos golpes se escucharon en la puerta y ya volvió. Bueno, si fuera Leviatán diría algo, ¿quién es? Preguntó Arlecchino. Pasaron algunos segundos de silencio hasta que la puerta se abrió por la peli blanca. Te traje un regalo, dijo Furina pasando mientras sostenía una torta. Por fin probaría el dulce, pero era especial, estaba hecho por la persona que amaba. Gracias, ¿cómo se come? Preguntó escuchando como el ángel intentaba no reírse. Abre la boca, dijo obedeciéndola, solo agarró un pequeño trozo con el tenedor y se lo dio. ¿Qué te parece? Preguntó viendo cómo el rostro de su rey cambiaba a uno de sorpresa. ¿Le gustó mucho? Me gusta su sabor, ¿no vas a probar? Preguntó Arlecchino. Claro, respondió probándolo y de pronto una idea pasó por su mente, aunque de inmediato la desechó. Aunque qué tal si lo hacía. De seguro se enojaría con ella, pero valía la pena intentarlo, después de todo también le debe uno. No te enojarás conmigo, ¿verdad? Preguntó confundiendo al ángel. No. Porque, antes de que pudiera terminar su frase, sintió como el demonio la besaba sonrojándola, aunque lo correspondió de inmediato, ahora dejando a su rey confundido terminando el beso y mirándola con extrañeza. ¿No estaba prohibido en el cielo? No me mires así. Supongo que ahora somos una pareja, ¿no? Dijo Furina. ¿Estaba enamorado de él? Eso significa que correspondía a sus sentimientos. Si tú aceptas serlo, sí. Sí, quiero ser tu pareja. Casi se quedan sin escritora XD. Este cap me dejó la mente horrible. Mientras escribía, los ojos se me cerraron de pronto, pero de que actualizo hoy actualizo. 3. Asmodeo y Leviatán, Mal y Furina y Arlecchino declarándose XD. Mi hermoso angelito, capítulo 24, por Nicole Perea. PD, por favor suscríbete, y sigue a Nicole Perea, para más historias. ¿Ahora qué hará? Jamás había tenido una pareja ni enamorarse de alguien que debía hacer. Sabía perfectamente que rompió una regla del cielo, pero no le preocupaba mucho. ¿Pasa algo? Preguntó Arlecchino. No, solo. Nunca he tenido una pareja, así que no sé qué hacer. ¿Tú tuviste una antes de mí? Preguntó Furina. Claro que no era lo único que la atormentaba, el cielo, esos dos sueños y lo que dijo Lucifer seguían ahí. No, aunque tuve a alguien como mi hermana, respondió su rey demonio. Tenía un familiar. Eso significaba que había alguien más que podría heredar el trono si él moría. ¿Y cómo se llama? Cleirbe, no éramos hermanas de sangre, pero nuestra relación era así. ¿Era? Sí. Murió antes de que fuera rey. Lo siento, no sabía. No importa, pasó hace mucho tiempo. ¿Lucifer te ha dicho algo más sobre tu sangre? No, ni siquiera sé cómo volví a la vida. Murmuró, no entendía nada de lo que le pasaba, como pudo revivir. ¿Por qué? No había nada de información que le ayudara en el infierno, aunque qué tal si en el cielo había... Era un ángel y había más información de su raza en ese lugar. Tal vez en los cientos de libros del cielo estaban las respuestas a sus dudas, pero por ahora sería mejor quedarse. No podía irse después de un día de ser la pareja de alguien. ¿Qué quieres hacer? Pregunto. Ninguna de las dos sabía algo de pareja y el único que lo sabía era Asmodeo y no estaba en ningún lugar. No lo sé.
Solo quiero estar a tu lado, respondió Arlecchino, era tierno, el demonio más poderoso que podría matar a un arcángel e incluso se infiltró en el cielo, quería estar solamente con ella. ¿No tienes nada que hacer con el papeleo? Las cosas han ido mejorando y Leviatán hizo técnicamente todo ayer después de volver. Entonces, ¿quieres aprender a cocinar? ¿Me enseñarás? Muy bien, mi amor. Vamos rápido. ¿Por qué se sentía así? No era su culpa, aunque sabía perfectamente que era lo contrario, nunca quiso lastimarlo pero de igual forma lo hizo. Me siento horrible, murmuró Leviatán acostado en su habitación, mirando el techo mientras pensaba en lo que le dijo a Asmodeo porque fue así con él. ¿Por qué lo trataba así? No tenía ningún motivo, incluso antes de que fuera encerrado en Egipto no lo trataba así, nunca tuvo algún motivo. O tal vez sí. El solo hecho de pensar que sus sentimientos no serían correspondidos le dolía, cuando le contó sobre esa humana sintió como su corazón se apretaba, cuando fue encerrado le dolió como si hubiera sido apuñalado un millón de veces, cuando lo volvió a ver no quiso acercarse a él pero su corazón le imploraba hacerlo, aceptarlo de vuelta, pero se negó, no quería volver a pasar por lo mismo, no quería ser traicionado otra vez, Asmodeo arriesgó su vida por tener a esa humana pero no a él, esa humana lo hizo cometer tantas atrocidades que haría por él. Fue encerrado por mucho tiempo porque la quería a ella, no lo quería a él, tanto tiempo juntos y nunca lo quiso a él, jamás lo quiso, el único motivo, la única razón, su forma de actuar con él solo debía a una única cosa, no quería que fuera lastimado otra vez. El lugar que alguna vez amó ahora le dolía, desde que fue encerrado se dio cuenta de su gran error, amo siempre a alguien que jamás aceptaría sus sentimientos, esa humana lo llevó a cometer varios errores, cada uno peor que el otro, el único que de verdad estuvo con él, el que siempre estuvo dispuesto a escucharlo hablar de sus idioteces fue Leviatán, incluso si en ese entonces no lo podía ver lo recordaba perfectamente, cada día que pasó encerrado pensó en él, su corazón y alma pedían a gritos su presencia, su mirada suplicaba ver su rostro, sus oídos rogaban por escuchar cualquier palabra de él incluso si no entendiera, su mente anhelaba tener nuevos recuerdos con él, cuando vio a Arlecchino su mente creyó que era él y cuando fue más claro pensó que era una alucinación, cuando volvió a estar cerca de él juró apreciarlo como de verdad tenía que ser, quiso estar siempre con él, volver a tener esas conversaciones pero ¿cómo? Mientras él lo quería él solo lo alejaba como podría acercarse a alguien si esa persona no lo desea. No puede obligarlo a que estuviera con él, eso lo aprendió perfectamente, si él no lo desea entonces no hará nada para estar con él, incluso si su corazón quiere lo contrario. Tal vez debimos de empezar con algo más sencillo, dijo Furina viendo todo el desastre que hicieron, sabía que Arlecchino cocinaba mal pero no imaginaba que fuera tan mal, soy un desastre. Murmuró el rey demonio, a este paso sería un peligro que se acercara un poco a la cocina, bueno, eres mi desastre favorito, dijo antes de limpiar la harina que tenía la cara del demonio, y tú mi paraíso favorito, dijo Arlecchino besándola haciendo que se sonrojara pero lo correspondió, incluso si no sabía nada de relaciones, quería estar con su rey para siempre, estar cada día con él, el sentimiento que alguna vez quiso deshacerse ahora lo estaba abrazando, aceptándolo en cada parte de su ser. Me da miedo saber que esta historia está un poquito cerca de su final, aunque falta mucho se me hace poco. Dejen sus teorías sobre Furina. 3. Para la relación de Leviatán y Asmodeo, me basé en Blitz o X Stolas, no me he visto la serie pero sé cómo va su relación XD. Mi hermoso angelito, capítulo 25, por Nicole Perea. PD, por favor suscríbete, y sigue a Nicole Perea, para más historias. Debía disculparse pero ¿cómo? No sabía dónde estaba e incluso si lo hacía posiblemente jamás lo aceptaría, durante mucho tiempo lo trató como si fuera un estorbo y ahora se arrepentía cada segundo como podría amar a alguien como él. Solo lo lastimó, nunca lo valoró como debía ser, no tenía ninguna oportunidad de estar junto a él, pero si pudiera retroceder el tiempo y cambiar todo lo que hizo definitivamente lo haría, incluso si no cambiaba los sentimientos de Asmodeo hacia él, necesito encontrarte, pensó Leviatán, desde que le dijo todo eso no lo ha vuelto a ver, fue a todos los lugares que podría estar, pero en ninguno estaba su presencia, ni siquiera en ese balcón, como si hubiera dejado de existir, nadie sabía dónde estaba aunque alguien sí, Furina lo conoce. Conoce más que él, ella sabría dónde estaba. Así que, ¿quieres mi ayuda? Preguntó Lucifer, no le gustaba para nada la idea de pedirle ayuda al demonio que técnicamente la mató, pero hasta ahora era la única opción que tenía para saber algo, sí, eres el único que puede saber algo de lo que me pasa, respondió Furina acompañada por Arlecchino, te ayudaré.
Pero todo tiene un precio, así que, a cambio de que ayudarte quiero que el rey me quite la marca, dijo el demonio. Si Arlecchín no le quitaba la marca, podía utilizar sus poderes completamente y había una posibilidad de que corriera peligro. Está bien, pero solo por esta vez, aceptó mirando a su pareja y se le notaba el disgusto. Pasaron unos segundos hasta que el collar de Lucifer se volvió a convertir en la serpiente. ¿Tan rápido fue quitarle la marca? Bien, ¿qué quieres saber? Absolutamente todo. El sabor de la sangre de los ángeles depende de lo que hayan hecho. Normalmente tienden a ser dulces porque no han cometido ningún pecado. En cambio, los que sí tienden a tener un sabor un poco amargo, si cometes varios pecados el sabor se irá empeorando. Yo nunca he cometido ningún pecado. Ya lo sé. Aparte de ayudarnos ninguno, ¿no? Aunque si fuera por eso de igual forma no tendría ese sabor. Eres la heredera del arcángel de la pureza, así que dudo mucho que incluso hayas matado algo o cometido algo malo. Viendo que has tenido dos sueños sobre esa persona igual a ti, es difícil deducir algo. ¿Tu raza puede reencarnar? No, una vez que morimos nuestra pureza se desvanece para siempre. ¿Esa pureza es como el alma? Se podría decir que sí. ¿Alguna vez un ángel ha podido manipular su propia pureza? No lo creo, sería imposible, y si se pudiera sería como suicidarse. Digamos que se pudiera hacer, un ángel podría cambiar todo de él mismo, ¿no? ¿Qué tal si decidiera crear vida consigo mismo? Eso no es posible, sería. Sería un pecado y una forma de suicidarse, como tú misma lo dijiste. Si toma su propia pureza y la convierte en una nueva es como crear un nuevo ángel, borraría todo de sí mismo, incluso los recuerdos. Lo único que no cambiaría sería su forma, por más que tratara de tener un físico diferente, no lo lograría porque utiliza su misma pureza. Si todo lo que digo es cierto, tú serías una pureza de un antiguo ángel, o sea, un pecado, dijo Lucifer. No era posible, ningún ángel podría hacer eso, ni siquiera un arcángel. Ella no podía ser una reencarnación, no podía ser un pecado, pero si fuera así explicaría el parecido de esa persona de los dos sueños, porque un ángel decidiría crear vida consigo mismo. A no ser que ese ángel fuera un ángel caído, pero si es un pecado entonces porque estaba en el cielo. Cualquiera que haya cometido un pecado no podría entrar al cielo, ella siempre ha estado en ese lugar. Furina, ¿estás bien? Preguntó Arlecchino preocupada. Ese sí, solo. Necesito estar un momento a solas, nos vemos luego, se despidió dirigiéndose a su habitación. Necesitaba aclarar sus pensamientos. Incluso si habían pasado horas no podía quitarse ese pensamiento. El solo hecho de pensar que siempre fue pecado le dolía, no porque significaba que era la reencarnación de alguien, sino porque entonces siempre vivió una mentira. Furina, ¿puedo pasar? Preguntó Arlecchino. Solo quería estar sola en ese momento. Entra, dijo, y el demonio pasó y se sentó en la cama junto a ella. ¿Estás bien? Preguntó antes de recibir un gruñido como respuesta. Claro que no. ¿Cómo crees que estoy después de eso? Si es cierto lo que dijo Lucifer, solo soy una reencarnación, toda esta vida es de alguien más, respondió hundiendo su cabeza en la almohada. ¿Y qué pasa si es así? Puede que tengas el físico de alguien más, pero todo es tuyo, incluso esa pureza, la cambio totalmente, ¿no? Entonces técnicamente no es la misma, tus gustos, tus pensamientos y personalidad las hiciste tú, eres la heredera de un arcángel, el primer ángel y ayudarnos y el amor de mi vida, dijo su rey antes de notar cómo comenzaba a llorar. Abrázame, tartamudeó sintiendo como dos brazos la envolvían. Solo acercóse a Curruco en el demonio mientras dejaba que las lágrimas salieran. Incluso si no era verdad le dolía el hecho de que tal vez es una reencarnación. ¿Hace cuánto no se iba de ese lugar? Desde que Leviatán le dijo todo eso no ha vuelto al castillo, solo estaba en un bar. Si no fuera por su tolerancia al alcohol estaría desmayado, aunque eso no significaba que no le hiciera efecto, aunque al menos no tanto cuanto había tomado. Posiblemente más de lo que un humano podría soportar. ¿Todavía sigues dolido? Preguntó Belfegor. No estaría allí si no fuera porque se lo pidió. Era la única aparte de Leviatán que tenía una relación más cercana a él aparte de Furina y Arlecchino. Cállate. ¿Crees que fue mi error? Preguntó mientras bebía otra botella. Jamás hizo algo así porque ahora... Tal vez es por eso que casi todos lo hacen, solo quieren olvidar o quitarse algún sentimiento que los abruma. ¿Quién hacía sentir mal al otro? Él. ¿Quién quiso arreglar las cosas? Yo. Ahí tienes tu respuesta. ¿Es en serio? No soy buena siendo una camarada de tragos, además, en este momento estaría estafando a un humano. Eso lo sé. ¿Por qué quisiste venir? Si te soy sincera, es aburrido estafar a cada rato con lo mismo y hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo es que los estafas?
Esos humanos creen que ganarán mucho dinero si crean un biberón de cristal. A veces me sorprende cómo es que lograron avances sin mí. Estás demente. Gracias por el halago, pero no estamos aquí para hablar de mis maravillosos inventos y estafas. ¿Qué tal si te diviertes? Como en los viejos tiempos, incluso desde que llegamos un demonio no te ha quitado la mirada. No gracias, negó Asmodeo antes de escuchar cómo la puerta del bar se abría, su mirada solo fijo en el demonio que entró y al instante se arrepintió que hacía el ahí. Por fin te encuentro. Dijo Leviatán mientras se acercaba a él, ¿qué quieres? Preguntó antes de ser arrastrado fuera del bar dejando sola a Belfegor, suéltame. Ordenó pero no fue escuchado, solo fue llevado de vuelta al castillo, siempre quiso tenerlo lejos porque ahora lo quiere cerca. Antes de que pudiera hacer algo finalmente lo soltó, yo. Lo siento, se disculpó Leviatán, ¿es en serio? Después de todo lo que le ha dicho y solo dice lo siento. Todo lo que me dijiste, ¿sabes cómo me sentí? Y solo dices eso. Yo. ¿Tú qué? Querías tenerme lejos, pero ahora quieres tenerme cerca, dices que yo soy el que juega pero mírate. Nunca quise tenerte lejos. ¿Y entonces por qué? Porque me hiciste sentir como si no valiera nada. Tú puedes. Dile el por qué. Responde. Tenía miedo, bien. Tenía miedo. Siempre quise tenerte cerca pero cuando te enamoraste de esa humana. Cuando fuiste encerrado por ella. Pensé que jamás sentirías lo mismo que yo por ti, y cuando te volví a ver tenía miedo de que me traicionaras de nuevo. ¿Traicionar? Sé que no entiendes nada, y yo. Pensé que solo me verías como un amigo para siempre, me comenzó a preguntar el asesino por ella, ¿qué haría por mí? Él fue encerrado porque la quería, ¿no haría lo mismo por mí? Sentí que jamás me querrías, sentí que me traicionaste porque jamás obtuve tu mirada, pensé estuve mucho tiempo con él y no lo tengo. Leviatán. Sé que de seguro ya no me querrás. Y es difícil decir esto porque jamás pensé en expresártelo creyendo que nunca lo aceptarías y aún lo sigo creyendo y eso me aterra, Asmodeus. Y yo siempre te amé y sigo amando. Todo este tiempo solo tratabas de alejarme porque no querías que te volviera a traicionar. Sí, y es estúpido, gracias a este temor te hice sufrir y sentir miserable, sé que jamás me aceptarás pero... Cállate, tú contaste por qué querías alejarme, ahora déjame a mí contarte por qué quería estar junto a ti. Desde que fui encerrado pasé todos los días deseando verte porque tú sí fuiste la única persona que me valoró, desde ese momento dejé de amar a esa humana y comencé a amarte a ti, comencé a apreciarte y cuando pude verte de nuevo juré apreciarte de verdad, yo también te amo y traté de decírtelo de diferentes maneras. Yo. Solo ven, supongo que los dos somos idiotas por no darnos cuenta, ¿no? Dijo Asmodeo antes de ver cómo Leviatán iba inmediatamente hacia él para después abrazarlo y besarlo, solo lo correspondió mientras le devolvía el abrazo, por fin los dos podían tener lo que tanto anhelaban sus corazones, por fin pudo tener su mirada, por fin pudo tenerlo junto a él. Cap seguido. 3 casi completo las dos cap palabras 0, 0. Dato curioso XD. Si llegaron a existir biberones de cristal, V solo que estas eran muy malas para los bebés porque podrían tener bacterias según tengo entendido. Terca soy, sé que pensarías en ello, pero quisiera olvidarlo. Todo dímelo, pero escribirlo si quieres, pero dime que te veré a las 10 o algo parecido. Las flores siguen con vida, no puedo recordar esos días, lo olvidaste. Lo olvidaste. Y yo seguramente